It is my great honor tonight to introduce Dr. González Crussí. Bienvenido, doctor. Empezaré diciendo que casi todo lo que he escrito pertenece al género del ensayo. No soy novelista ni dramaturgo, mucho menos poeta. El ensayo me cautivó por su gran maleabilidad. Se puede hablar de cualquier cosa y de todo: arte, política, filosofía, historia, anécdotas y hasta chistes. Como dice un dicho, todo es grano para el molino del ensayista. A veces la mezcolanza de todo esto puede parecer una quimera mitológica con cabeza de león, patas de cabra, escamas de pescado y alas de ave, pero curiosamente no deja de ser bella. Un autor mexicano, Alfonso Reyes, decía que el ensayo es el centauro de los géneros literarios. Me gusta esa metáfora. Un centauro es parte ser humano y parte caballo, y es muy fuerte. También el ensayo es por naturaleza híbrido, pero si lo domamos, nos puede llevar muy lejos. Es natural que un escritor vierta su experiencia vivida en sus escritos. Yo fui médico especializado en anatomía patológica por más de 30 años. Por eso, gran parte de mi trabajo se centra en el cuerpo y sus grandezas y sus miserias. En otras palabras, su fuerza y sus flaquezas, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte. La muerte, desde luego, ha sido un tema muy importante porque durante mi vida profesional fui expuesto a un contacto directo con cadáveres. Me empezaban a describir como si fuera yo una versión corregida del doctor Kevorkian. Algunos de ustedes tal vez lo recuerdan. Era un patólogo retirado de Michigan, de ascendencia armenia, que se hizo famoso como promotor del suicidio asistido. Terminó en la cárcel acusado de homicidio. Tal vez yo, por reacción, escribí sobre el nacimiento, lo opuesto a la muerte. En mi último libro, escrito en español, que ha aparecido, se titula La enfermedad del amor. Ahora bien, el amor erótico no es precisamente la muerte, aunque sea de buena fuente, que puede ser fatal. Y hay amantes infelices que hasta dicen que es peor que la muerte. En resumen, yo he escrito sobre las cuestiones que más me han intrigado, con frecuencia haciendo del cuerpo el punto de partida de mis reflexiones y disquisiciones. Como médico académico, también he escrito sobre temas biomédicos para el público general, o sea que he tratado de hacer algo de divulgación científica. Y como emigrante, era inevitable que algunos de mis escritos reflejaran lo que para mí significó dejar mi suelo natal y vivir la experiencia del desenraizado y trasplantado. Pero lo que más me ha ocupado y lo que más me gusta hacer es tratar de unir la medicina con la literatura, la ciencia con las humanidades, porque creo que es la mejor manera de interesar al lector por los temas que a mí me han fascinado a lo largo de toda mi vida. Voy a leer una pieza literaria en la que hay elementos de los varios temas mencionados, a saber, el cuerpo, en este caso la cara, la emigración y la muerte. Este artículo se publicó en la revista literaria mexicana Letras Libres con el título de El rostro de una muerte muy trivial. Empieza así: de todos los objetos que podemos ver, ninguno ocupa una parte tan grande de nuestros pensamientos y emociones como esa pequeña parcela de la superficie anatómica, tan pequeña que una mano abierta la puede cubrir completamente, que llamamos la cara. Y es que en ella se encarnan supremamente condensadas la fuerza y la fragilidad enteras de la condición humana. Por eso existe en todos el deseo poderoso de comprender la muda elocuencia del rostro, descifrar su extraño y críptico simbolismo gestual. Y en aquellos de nosotros que desde hace muchos años nos dedicamos al estudio de la medicina, este deseo fue reforzado por el adoctrinamiento. Nuestros mentores insistían en que el escrutinio sistemático del rostro y la apariencia era esencial para practicar una medicina eficaz. Tal vez esto explique mi tendencia a escudriñar atentamente los rasgos faciales de la gente que conozco y hasta los de los extraños con los que me cruzo en la calle.
El ensayo continúa describiendo las caras de las gentes con quienes me cruzaba en la calle diariamente. Un viejo mal vestido, tal vez sufriendo de Alzheimer, un joven guapo que daba la impresión de ser un dandy, una joven que parecía abrumada por las presiones de una vida de privación. Líneas abajo se lee: un día, al dar la vuelta en la esquina, me di cuenta de que algo conmocionaba a la gente del otro lado de una pequeña plaza. También pude escuchar cómo un chico adolescente le decía a su amigo con un dejo de regocijo despiadado en la voz: apúrate y vamos a ver al borracho. En efecto, un hombre de mediana edad, al que no había visto antes, se había colapsado y estaba en el suelo. Moreno, fornido, de cara ancha y cuello corto, sus rasgos diferían de aquellos que caracterizan a los individuos de ascendencia caucásica. Sus ropas de mezclilla, rotas y manchadas de pintura blanca, lo identificaban como un trabajador manual. Era el tipo de hombre que no llama la atención si se le mira en lo alto de un andamio, acomodando ladrillos en una construcción. El tipo de hombre del que uno desvía la mirada cuando irrumpe en nuestro campo visual colgado de una cuerda, lavando las ventanas de la oficina o del departamento. Un inmigrante, probablemente. Indocumentado, quizás. ¿Cuánto tiempo había pasado allí? Es difícil decirlo, pero conociendo el ritmo del tumulto fragoroso de este mundo, podría apostar que no fue un breve desmayo, y además que quienes pasaban comentaban: está borracho. Muchos de ellos lo habían esquivado minuciosamente, hasta que por fin un alma caritativa se había acercado y descubierto que la enfermedad, no la borrachera, había primero hecho tambalear y luego derribado aquella estructura humana. Llegué a su lado al mismo tiempo que la ambulancia. El hombre estaba muy pálido, pero consciente, sentado con la espalda apoyada en la pared, mientras que alguien trataba de darle aire agitando una revista como si fuera un abanico. Lo que más me impresionó fue escucharle decir a quienes lo rodeaban con una voz débil y trémula: perdón, discúlpenme, perdónenme. El hombre se disculpaba. ¿Por qué? ¿Por imponer el espectáculo de su desgracia en las vidas indiferentes de los otros? Lo que quería decir era lo siguiente: me da mucha vergüenza preocuparlos con mi miseria personal. Tenga la bondad de dispensarme si los he ofendido al recordarles aquello que prefieren ignorar. En su día de adversidad, con la ropa raída y sucia de pintura, y su vida entera manchada de todo a todo por el sudor de su frente, en un mundo lleno de angustia, esfuerzo y desencanto, este hombre consideró una falta de delicadeza aparecer en público con su cuerpo maltratado por el trabajo, atormentado por la enfermedad y la angustia. No parecía temer a la muerte. Estaba avergonzado de ser visto agonizando entre hombres, mujeres y niños. No pude evitar sentirme profundamente conmovido por este ejemplo de cortesía sublime, esta respetuosa, atentísima consideración por los demás. La ambulancia se lo llevó, y ese día ya no pensé más en él, pero de vez en cuando me deleitaba en el recuerdo de su conducta. Recordaba sus bruscas facciones e, impulsado por un capricho de la imaginación, superponía a su imagen los rostros de otros sedimentados largamente en mi memoria. Sus facciones se derretían y volvían a formarse con distinta apariencia una y otra vez. Al final vi la cara de mi padre muerto, entrevista brevemente en el ataúd abierto, cuando en el velorio un deudo oficioso me alzó por la cintura sin preguntarme para que yo pudiera dar la última mirada al hombre que me había traído al mundo, entre comillas. Era su cara un rostro selludo que me ha intrigado desde entonces. ¿Ese ceño fruncido representaba el asombro, confusión, fatiga, simple dolor corporal? Johann Caspar Lavater,
el mesías de la fisonomía del siglo XVIII, creía que la naturaleza interior del hombre se proyecta e ilumina el exterior de forma más potente en los momentos cruciales, como al final de la vida. Aconsejaba a sus estudiantes visitar los pabellones de los hospitales para mirar los rostros de los moribundos, pues creía que la correspondencia entre la disposición interna y la estructura externa era en esos momentos la más semejante y más idónea para validar sus teorías. La falacia de la fisonomía como testimonio del carácter es evidente ahora. Los postulados básicos de esas teorías han sido derribados y desacreditados, pero la yuxtaposición de los rostros en mi imaginación me reveló que de forma fundamental todas las caras humanas son similares. Los semblantes grotescos de Leonardo y los trazos angelicales de los personajes de Botticelli, el gesto contrito del enfermo que cae en medio de la calle y el rictus indescifrable de mi padre muerto, todos añaden a la misma cuenta, pues como afirman las Sagradas Escrituras, en la que probablemente es su afirmación más severa, todos van al mismo lugar, todos han salido del mismo polvo y al polvo vuelven todos, desde Eclesiastés. Ya había olvidado el incidente aquel de la calle, cuando una semana después se me encomendó la autopsia de un paciente que había muerto de infarto de miocardio. Imagine, lector, mi sorpresa cuando me di cuenta de que el difunto era el mismo hombre que días atrás se había colapsado en la banqueta. Por un momento me quedé quieto, perplejo, contemplando el cuerpo inerte y sin vida. Entonces preparé los instrumentos de disección y miré una vez más su cara. A lo largo de la vida, pensé, cada ser humano es divisible en dos partes: el ser externo superficial que podemos mirar desde afuera y un ser interior que habita el reino de la conciencia y es profundamente privado, conocido solamente por el individuo mismo. En este caso, el hombre interno ya no existía, pero ¿cuánto del externo quedaba todavía? Pues es aquí, en la cara, donde nuestra identidad reside en su mayor parte. Aquí se localiza el más alto signo de nuestra individualidad. Y aún así, la cara oculta más de lo que revela, disimula y denuncia al mismo tiempo. Las toscas facciones del hombre que estaba a punto de diseccionar no declaraban los actos de generosidad y nobleza de alma de los cuales era capaz. El hombre es, pues, más que sus rasgos faciales, más evidentemente que una colección de órganos. Es la suma de sus actos, su historia, sus anhelos, sus aspiraciones. Después de haberme hecho estas reflexiones, tomé el escalpelo en mi mano y entonces, casi sin pensar, hice aquello que parece ser un acto universal y ritual entre los que diseccionamos cadáveres: cubrí el rostro del sujeto con una toalla. Solo entonces me dispuse a ejecutar lo que un escritor llamó con ironía el último corte, pero que para los de mi oficio es realmente el primero. Ahora, para cambiar de tema, voy a leer algo sobre el amor. Es de mi libro Sobre la naturaleza de las cosas eróticas, que escribí en inglés hace ya más de 20 años, en 1988. La primera edición en español apareció en 1999. El texto describe los síntomas que se observan en el amor apasionado, como los suspiros constantes, la falta de apetito, la palidez, etc. Y surge la pregunta de si se trata de una enfermedad o no. Ahora leo. Es fácil ver cómo este síndrome hubo de volverse un problema para la nosología. ¿Podía llamarse enfermedad? Sí, pues el paciente obviamente sufre. No, porque podía considerarse contrario a la naturaleza, como requerían definiciones antiguas. No podía considerarse así. Sí, puesto que a quien lo padece sin duda le duele. No, pues en realidad la intervención de un médico no es necesaria. Sí, pues la condición es potencialmente fatal. No, porque puede curarse espontáneamente o mediante la satisfacción de un deseo normal, como comúnmente se dice, el amor es su propio médico. Este debate duró muchos siglos
y al igual que muchos otros, realmente nunca tuvo una solución satisfactoria. Exhaustos, quienes tomaron parte en esta discusión simplemente dejaron de hacerse la pregunta, y la pregunta con el tiempo perdió relevancia cuando los términos de su formulación cambiaron. Pero en lo que respecta a la gravedad de las manifestaciones externas del desorden, nadie dudaba de sus terribles proporciones. Pues en su forma más violenta, la pasión amorosa golpea a la víctima con una fuerza enorme. La razón se nubla, los sentidos se perturban y la imaginación se deforma. El herido de amor no piensa en nada que no esté relacionado con su ídolo. Compadezcan a esta víctima del amor. Todo está perdido para él, decaído, postrado, absolutamente sin recursos, dividido entre la esperanza y el miedo, en un momento bollante y al siguiente desesperado. Su corazón se ha convertido en un agitado sensor de conmociones tempestuosas y late ora lánguidamente, ora con rapidez ante la vista o la sola mención del objeto de su pasión. Un poco más adelante dice el ensayo: cuán ingenuos eran los antiguos moralistas que trataban de darnos reglas prácticas para contener la expansión del fuego. Escuchen estas prescripciones. Aquellos que se encuentran en peligro inminente de verse hundidos por la pasión erótica han de mantener su mente todo el tiempo ocupada de pensamientos nobles y su imaginación colmada de ejemplos de la virtud más pura. Han de buscar la compañía del modesto, el honrado y el templado, pues mediante el contacto asiduo con la probidad y la bondad, se librarán de pensamientos lascivos y en sueños vanos. ¡Ay! Como si la juventud alguna vez hubiera sido receptiva a esta clase de disuasión, una vez sentidas las instigaciones del amor. A juzgar por la cantidad de víctimas de épocas pasadas, legiones que en teoría están supuestamente curadas, en la práctica quedaron angustiadas, retorciéndose y agonizando. Un poco más adelante discuto los remedios contra el amor. Leo: una de las más antiguas prescripciones contra la pasión erótica puede llamarse la denigración sistemática del objeto del amor. Ovidio la ilustra con singular empirismo en su obra Remedios del Amor. Dice: si ella es delgada, llámala flaca como palo de escoba. Si es morena, negra como el haz de espadas. Si tiene modales distinguidos de ciudad, llámala engreída y zorra. Si es sencilla y buena, di que es una palurda de campo. En otras palabras, si deseas liberarte de la soga que una hermosa criatura te ha amarrado al cuello, piensa en los defectos de esa persona. Sin duda, aprecias a la persona amada por encima de cualquier imperfección, pero si reflexionas un poco, descubrirás algún defecto. Ninguna criatura nacida de mujer está libre de imperfecciones. Enseguida, luego de haber identificado esos defectos, haz un esfuerzo por verlos bajo la luz más clara con el ojo de la mente. Entonces, auméntalos desproporcionadamente e intensifica la reflexión penetrante sobre las imperfecciones descubiertas. ¿Tiene un poco disparejos los dientes? Imagínala como una bruja desdentada. ¿Tiene la piel una mancha de nacimiento? Imagina cómo se vería con una lente de aumento, una protuberancia horrible, verrugosa. Por otro lado, estimula tu inventiva a idear situaciones en las que sus imperfecciones puedan mostrarse de manera más notable. ¿Hay algo en su manera de reír que te molesta? Cuéntale chistes a menudo y llévala a ver las comedias más hilarantes. ¿Pierde su gracia cuando camina por un terreno accidentado? Asegúrate de que te acompañe a una excursión a un acantilado rocoso. El hecho de que este y muchos otros remedios se ensayaron quiere decir que ninguno sirvió. En medicina aprendemos que cuando hay un exceso de tratamientos es porque ninguno es suficientemente efectivo para curar. A continuación voy a leerles unos extractos de mi libro Hay un mundo en otra parte, There is a World Elsewhere, escrito originalmente en inglés, y donde describí algunos de mis recuerdos de juventud y mis impresiones como inmigrante
recién llegado a los Estados Unidos. Comparando la vida cotidiana en México y en los Estados Unidos, escribí lo siguiente. En el país al que llegué, el arte del regateo se había sacrificado a la velocidad, la eficiencia y la ganancia monetaria. Los precios eran fijos. El palique con los clientes era raro. Si se hacía plática, nunca llegaba al plano personal. En el mercado nunca había nadie discutir con un vendedor sobre el inalienable derecho del comprador a probar las verduras apretándolas. Jamás oí a un vendedor enérgico haciendo la advertencia que se oye en los mercados mexicanos: órale, si no compra, no mayugue. Aquí, en cambio, un ayudante coloca las mercancías en una bolsa al azar y la caja registradora marca el precio. Nada de comadreo. Time is money. En mi país nativo, con frecuencia me molestaba el carácter multitudinario de la vida cotidiana. Me irritaban las aglomeraciones apretujándome. Me desolaba el empujarse caótico, desordenado, para lograr un lugar, cuando hubiera sido más fácil para todos formarse en fila ordenadamente. Me disgustaba el hedor del gentío sudoroso, desaliñado, sucio, que se congregaba en los lugares públicos, en los camiones y en otros vehículos. Evitaba cuando podía los mercados populares, donde los efluvios de los cuerpos sudorosos se mezclaban con las emanaciones de las especies, de las frutas maduras y de los antojitos y fritangas grasosas en puestos y comederos. Y todo esto se unía al estruendo de los vendedores pregonando su mercancía, al regateo y discusiones de clientes y marchantes, a los aparatos de radio a todo volumen y los nada armoniosos sonidos de vendedores callejeros harapientos que venían a ganarse una vida miserable en lugares públicos. En el nuevo país no había nada de esto, y esa ausencia me hizo sentir un alivio por un tiempo. Sin embargo, pronto empecé a extrañar lo que antes me había molestado. Llegué a darme cuenta de que todas esas cosas son como expresiones de un deseo dominante de compañía. Son como la manifestación del deseo de buscar la presencia del otro, de los demás. De cierto modo, las cosas que me irritaban tanto podían compararse a remolinos en un estanque lodoso, los cuales se ven desde la superficie como sucias turbulencias, pero que emanan de una corriente escondida de amor fraternal. Porque ¿cuál podía ser el denominador común del chismorreo amistoso, el regateo, las discusiones y aun los pleitos o riñas y pendencias, sino un animado interés enfocado sobre el otro? Las querellas y conflictos son como productos derivados e indeseables, pero al menos su origen puede tratarse a un interés por las interacciones humanas, que es vecino del amor. Es bien sabido que el opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Esa clase de indiferencia cada vez más generalizada en los países industrializados, la que muestran los extraños que se meten en un elevador y por unos cuantos segundos comparten el mismo reducido espacio sin cruzar una sola palabra y sin establecer ninguna otra relación que la de una mutua ojeada oblicua como precaución por si hubiera peligro. Es la clase de indiferencia que magistralmente capturó Federico Fellini en una escena de su film titulado 8 y medio. Largas filas de automóviles se detienen en un embotellamiento del tráfico y los conductores en carriles paralelos se miran uno al otro desde atrás de las ventanillas de sus autos con miradas ausentes o con una mirada que parece al mismo tiempo ceñuda, desenfocada, indiferente, irritada y distraída. La mirada de un hombre que piensa en otra cosa, no en lo que está viendo. El capítulo continúa haciendo diversas comparaciones, entre otras la diferencia entre iglesias de México y las iglesias en los Estados Unidos, y la diferencia entre la observancia religiosa en cada uno de estos dos países. El capítulo termina con algunas reminiscencias personales. Otra vez leo.
entendérsela con estas perplejidades se llama adaptación. En el curso normal de las cosas, el emigrante termina reconciliándose con sus nuevas circunstancias. Pero al principio es difícil y hasta traumático, en la medida en que el emigrante está fijo en su modo de ser. Al igual que otros todos los emigrantes, yo al principio me sentía como un perfecto extraño y gravitaba preferentemente hacia el círculo de mis compatriotas. Siempre hay una comunidad de exiliados, que además eran mis colegas y compañeros de trabajo. Los fines de semana nos reuníamos en la casa de una familia mexicoamericana en el campo, donde permanecíamos hasta muy noche alrededor de una fogata, comiendo malvaviscos rostizados y bebiendo refrescos o cervezas en vasos de styrofoam. Uno del grupo rasgueaba una guitarra y todos cantábamos aires de nuestra tierra lejana, corridos y canciones románticas populares, mezclando nuestras voces con el susurro del viento. En torno de nosotros empezaba a descender la noche mientras grises nubes rodaban y las estrellas se encendían una por una como las antorchas lejanas hasta que el cielo quedaba densamente sembrado de constelaciones. Y entonces una sensación de la plenitud de la vida, posible mas todavía no realizada, me inundaba y me envolvía como un ensueño. Claramente veía las promesas ideales y brillantes de mi futuro. En cuanto a los venideros calvarios y amarguras, los recibía con una sonrisa, incrédulo. Era yo joven. No eran refrescos ni cervezas lo que bebía yo al resplandor de aquel fuego. Era la vida misma. Porque la vida era para nosotros como un vaso de cristal esmerilado lleno de agua helada hasta el borde, cuyo sudor refrescante sentíamos con manos febriles y ansiosamente lo acercábamos a nuestros labios. Todo lo queríamos ingerir, no sorbiéndolo gradualmente, sino rápido y de un solo trago. Indómita y salvaje es la sed de vida propia de la juventud. Sabe que es bueno esperar, pero tiene prisa por beber. Así de deliciosa siente su tentadora frescura y así de quemante es su sed. Otro de los temas recurrentes en mis escritos es la reflexión sobre la muerte, reflexión filosófica. La palabra filosófica es un término demasiado alto y solemne. Yo no pretendo ser un filósofo, no tengo la formación necesaria ni el requerido poder de raciocinio. Pero el espectáculo de la muerte me produjo emociones que he tratado de describir. Leo a continuación un ejemplo, también de mi libro Hay un mundo en otra parte, donde refiero una experiencia de cuando fui interno en un hospital de Colorado y vi morir a una enferma de cáncer. Dice así: el cuarto estaba en semioscuridad, excepto por la pequeña lamparita de piso. Todo lo que se oía era el sonido de gorgoteo del oxígeno que fluía a través del recipiente humidificador. Pronto iba a ser desconectado. Las botellas de solución intravenosa ya no goteaban. Estaban vacías y los doctores habían ordenado que no se renovaran. La señora L. tenía todavía movimientos respiratorios. Su respiración se había vuelto marcadamente irregular. Más que respirar, suspiraba intermitentemente, como si su tórax hubiese estado aprisionado entre su cama y algún peso masivo que la aplastaba, permitiéndole solo movimientos inspiratorios esporádicos, superficiales, rápidos. Estos al fin cesaron. Sus ojos estaban fijos y vidriosos, como congelados, mirando hacia un universo infinitamente distante. Un mundo en otra parte, ni aquí ni allá, sino más allá de cualquier realidad objetiva. Su mandíbula cayó de repente, descubriendo una boca seca, pequeña, desdentada. Y eso fue todo. Su lucha había terminado. Se ha ido. She's gone. Fue la frase que más se oyó entre los circunstantes. Y la decían con gran seguridad,
como una verdad apodíctica, es decir, necesariamente válida e innegable. Y los que la oían se mandaban esas miradas de inteligencia de los que han comprendido perfectamente lo que había pasado. Pero yo no comprendía, y hasta el día de hoy sigo sin comprender, pues se ha ido, podía interpretarse literalmente. Minutos antes, ahí estaba, en esa cama, una maestra de escuela quejosa, de ojos azules, que había tenido una vida difícil durante la gran depresión de la economía, y que había amado y se había casado, y que luego tuvo una cruel enfermedad. Minutos más tarde, quedaba en su lugar un gran trozo insensible de materia orgánica en descomposición. Un maniquí. ¿Dónde estaba la persona? ¿Se esfumó? ¿Desapareció? ¿Quién hizo ese increíble cambalache? Y enfrente de nuestras narices, busque detrás de las cortinas o debajo de la cama y no encontrarán nada. Si es cierto que Dios fue quien operó esa milagrosa sustitución, entonces nuestro supremo hacedor es el supremo prestidigitador, y la muerte es el mayor truco de magia que jamás se ha hecho. Más asombroso que el fabuloso truco de la cuerda que hacen los faquires en la India. El número de ilusionismo más grande de todos los tiempos. En cuanto al significado de la misteriosa frase, yo creí entenderlo en cierta forma, porque siendo emigrante, comencé a apreciar qué significa haberse ido. Haberse ido o haber partido son términos que son igualmente aplicables a la muerte y a la emigración. Significa esencialmente estar ausente, estar suprimido como presencia corporal del radio de percepción de los otros, tanto amigos como enemigos. Significa ser añorado por nuestros seres queridos con melancolía, ser evocado al principio con doloroso anhelo y más tarde con emociones bullentes que poco a poco se van enfriando y opacando como las brasas entre la ceniza. Significa ser nombrado primero ansiosamente, luego luctuosa o solemnemente y finalmente dejar de ser nombrado del todo. Haberse ido es estar ausente, y el ausente no se puede ver, a menos que sea en efigie. Pero una efigie es una máscara que no cambia, mientras que en la realidad los rasgos que están detrás sí cambian, y los rasgos recordados de antes van disolviéndose lentamente en la memoria. Los rasgos de los ausentes invariablemente se disuelven. Los ausentes son una presencia fantasmal, ligera como el aire, que se desvanece cuando nos acercamos a ella, emitiendo una fosforescencia antes de sumirse en la oscuridad de lo ignoto. Como contraste a estas reflexiones sobre la muerte, voy a leerles para terminar algunas reflexiones sobre el nacimiento, también basadas en mi experiencia como interno de un hospital. Este escrito aparece en mi primer libro, que escribe en español, Partir es morir un poco, publicado en 1996. Dice así: me familiaricé con el drama del nacimiento. Drama es el término apropiado para esa lucha, ese cuerpo a cuerpo entre la madre y el feto. El feto, combate sin cuartel, que ha de terminar en el desprendimiento, término técnico altamente gráfico de aquel. No de otra manera que el fruto se desprende o se aparta irrevocablemente y para siempre del árbol que lo sustentaba. Por eso el nacimiento del ser humano tiene un carácter esencial de cesura, de rompimiento, de escisión, en el que se presiente la súbita crueldad de un tajo. Cuchillada mortal, ni qué decir, muere el feto para que nazca el niño, de acuerdo a esa ley universal que hermana los nacimientos y las muertes en ciclo ineludible y sempiterno. Pero, si bien el fruto es en gran medida pasivo, apenas deslizándose, resbalando enteramente a merced de la mecánica que lo desplaza, para la madre el nacimiento es trabajo. Otro término tan técnico como apropiado. La mujer suda, puja, jalea, gruñe, resuella, emite ayes, prorrumpe en llantos,
y sobre todo hace fuerza, empuja con todas sus fuerzas, está en trabajo. Al fin, asoma la cabecita del niño, apenas coronada, no hay fin a la colorida adecuación de la terminología en uso por los genitales maternos, y poco después sale el nuevo ser humano al mundo exterior. Llega embadurnado de un sebo blanquecino, empapado en líquido amniótico, cubierto aquí y allá de estrías mucosanguinolentas y a veces sucio de materia fecal, la propia y cuando la preparación no fue adecuada, también la materna. El espectáculo no es del todo agradable, por mucho que se le celebre en estancias anacreónticas o sentimentales. La realidad desagrada, pero es un hecho innegable que todos venimos al mundo entre orina y excremento, interfeces et urimen nascimur, puesto que el útero materno se encuentra interpuesto entre la vejiga urinaria y el recto. Con razón decía Bossuet en una de sus oraciones fúnebres que, por alta que sea la posición a la que la soberbia de los hombres los exalte, su origen sigue siendo a todos común y ese origen es siempre pequeño. Muchas gracias.